En nuestro país, la educación financiera todavía no está presente en las aulas. Entonces, es muy difícil que nos enseñen educación financiera en el salón de clases. Y en muchos hogares también, los papás apenas están descubriendo lo que significa la educación financiera. Por eso creemos en el BIDE que es importante abrir espacios en donde los niños y las familias puedan venir a hablar de temas como este. Sueña, Ahorra, Alcanza es una exposición creada por el Museo Interactivo de Economía en colaboración con Plaza Sésamo y con MetLife Foundation. Es un espacio para niños, para familias, que habla sobre la importancia de las finanzas personales desde que somos chiquitos. Entonces desarrollamos distintos talleres, actividades educativas y exposiciones interactivas que las personas pueden venir, descubrir y explorar. Y así darse cuenta de la importancia de soñar, de ahorrar y de fijarse metas en su vida y cómo con la ayuda de las finanzas estas se pueden hacer posibles. La educación financiera te ayuda a analizar qué recursos tenemos y de qué manera podemos optimizarlos para usarlos o emplearlos de la mejor forma. Entonces, por ejemplo, en Sueña, Ahorra, Alcanza, en esta exposición temporal, empezamos con conceptos sencillos. Sueña, Ahorra, Alcanza tiene 4 talleres y tiene 3 espacios participativos. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Las decisiones de Elmo. Es un recorrido guiado por el museo en donde las personas pueden descubrir la importancia de estar informados y de tomar buenas decisiones. Tenemos otros talleres como el taller de cómic en donde las personas, los niños, sus familias, se dan cuenta el cómo fijarse metas y trazar planes para alcanzar esas metas. Hacen la experiencia mucho más divertida y agradable. También tenemos a mis espaldas, por ejemplo, el árbol de aspiraciones, que es un espacio para soñar. Les pedimos a los niños, a las familias, a todas las personas que vienen a la sala, que piensen cuáles son sus sueños, cómo se imaginan en 5, 10 o 20 años. Y después de que ya lo plasmaron en nuestro árbol, entonces les ayudamos a construir un plan para que alcancen ese sueño. Por eso la exposición se llama Sueña, Ahorra, Alcanza, porque creemos que lo primero es soñar, fijarte metas, después trazar un plan, como por ejemplo hacer un plan de ahorro, y gracias a eso pues alcanzar lo que te propongas. La idea es que cuando entres a la sala y tengas contacto con los talleres, con los personajes, con las actividades educativas que tenemos pensadas, pues te la pases muy bien y se te olvide que estás aprendiendo.